Sabes que tiene consejos de mi abuelo. Hey, con el Ryan Atari.
ley, lo hacemos diferente y eso es de ley. En Ensenada le doy gracias. Volvamos a él, que hablemos con él, para volver a ese diseño que Dios, por el cual él nos hizo. Él nos diseñó de una manera perfecta, pero la desobediencia nos ha llevado a una separación de él. Así que yo te animo a que busques de Dios y busques su presencia, busques esa perfección que él tiene. Esa perfección que tiene el Padre. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por estar aquí, por venir y apoyarnos. Denle un aplauso a Jesús. Sí. ¿Quién está listo? ¡Y Rosarito! ¿Y cómo están esta tarde, prendedores aguitados? Vamos a ver si es cierto. Y con las palmas bien arriba, y bien arriba, y bien arriba. Hay una canción que es viejita, pero es bonita. Es cada esta canción. Y esta canción dice: una, dos, un, dos, tres. Y el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá. Desde entonces le canto hasta este día. Esto se llama esperanza de vida y quiero cantarle con la misma pasión que cuando nos conocimos. Saca tu celular con el flash encendido. Si allá atrás trae tu celular, sácalo con el flash encendido. Si los de baja, amigo, traen su celular, saquen el flash encendido en la playa. Bien arriba, bien arriba. Aunque todo esté oscuro y creas que no hay esperanza. Borde de la muerte. Yo. En este momento quisiera ser más fuerte. Parece que no hay esperanza. No sé qué hacer. Levanta tu mano arriba, que no te dé pena. Una explicación para estar pasando por esta situación. Mientras pienso una oración, parece que no hay solución. Y es que no sé si muera dentro de esta habitación. Veo cómo apagan las luces del hospital. Sé que lo que tengo es una enfermedad mortal. Dicen que estoy muy mal y la esperanza está perdida. Que ya solo me quedan 3 días de vida. Busco una salida porque quiero vivir. Pero cómo seguir si ya no puedo resistir. Si lo que más me duele y me hace sufrir son todos aquellos sueños que no podré cumplir. Veo transcurrir mi vida en un instante. Recuerdo hasta el momento. Pierda más tenga vida eterna. Y a veces los cristianos repiten tantas veces ese verso que se vuelve tan común. Dani, los brothers de BCM y Brotherhood se pueden acercar a orar por la gente. Queremos que cierren sus ojos todos. Niños, ayúdenme cerrando sus ojos. Todo el mundo con sus ojos cerrados. ¿Y entonces qué tenemos que hacer para creer en ese Jesús que ama a todos por igual? Y creer en ese Jesús que nos da paz con Dios. Porque esa paz que Jesús te da es sobre todo entendimiento. Esa paz que Jesús te da te hace que se borre la ansiedad. Y te la dice una persona que siempre ha batallado con la tristeza y los problemas de depresión. Porque esa paz que Dios te da te hace valorar la vida y ser agradecido. Porque cuando tú te reconcilias con Dios a través de Jesús, puedes vivir plenamente sin importar si tienes o no dinero, si hay ropa de marca o no.
Y esta noche a ese tipo de vida te llamo, no a una vida perfecta, no a una vida mágica, como a veces prometen, sino una vida todos los días con Dios hasta encontrarte con Él en la eternidad. Solo tienes que creer que Jesús murió por ti en la cruz, que resucitó al tercer día. Arrepentirte de tus pecados. Si los confiesas delante de Dios, no delante de nadie más, Él es fiel y justo para perdonarte. Y tienes que creer, porque sin fe nadie le cae bien a Dios. Cierra tus ojos y vamos a repetir. Todo el mundo con los ojos cerrados, vamos a repetir. Créelo en tu corazón y dilo fuerte conmigo. Señor Jesús, dilo con más ganas. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, soy tu hijo. Nunca más estaré solo, porque prometiste estar conmigo hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Deja tus ojos cerrados. Levanta tu mano conmigo. Allá atrás, levanten su mano. Si los de Brotherhood, los de BCM, si quieren acercar a orar por alguien, pueden ayudarme orando por una persona. Hoy quiero que pienses en esto. Si tal vez tú sientes que no mereces acercarte a Dios hoy, si tú estás en la playa y te da vergüenza con el de al lado, solo cierra tus ojos. Si tú estás escuchando de lejos, incluso odias a los cristianos, hoy quiero decirte a ti que odias a los cristianos que Cristo te ama. Que Cristo te ama con un amor inmenso que no puedes comprender. Que su amor es infinito y no termina. Alto como el cielo y profundo como el mar. Padre, tu amor se derrama sobre Rosarito. No hay lugar que se esconda la presencia de Dios en esta noche. Señor, este lugar se inunda con tu presencia, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, alcanza a aquellos que están en la playa, a mis amigos del restaurante, baja amigos, que puedan sentir que tú eres real. Señor, tú no pides requisitos especiales esta noche, ni complicados para amarnos. Tú no dices, primero arregla tu vida y después te amo. Tú nos dices, mi amor por ti no cambia. Como un padre que sigue amando a sus hijos a pesar de sus errores. Y esto no nos permite seguir pecando solo porque sí. Solamente nos dice que si nos arrepentimos, hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón en Cristo Jesús. Y hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Palabras que se vuelven tan comunes para los cristianos y son tan especiales. Señor, hoy te pido por cada persona que no está en este lugar, que pueda sentir que tú eres verdadero. Señor, hoy quiero que puedas tener misericordia y que tu Espíritu Santo pueda hacerlos sentir amados y amadas. Señor, te pido por esas personas que están siendo tocadas en su corazón por tu Espíritu Santo. Tal vez no lo conocen. Como el primer día que yo llegué a la iglesia, yo decía que esta locura no tiene sentido. Pero tu amor, Señor, me hizo saber que era real aquel día. Señor, tu amor trae convencimiento a los corazones de tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu Espíritu Santo, Señor, inunda este lugar de una manera impresionante. Señor, tu Espíritu Santo llena la vida de cada persona aquí. Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, tu presencia llena este lugar, el puente del morro. Cada persona aquí que pueda sentir tu amor. Algunos se sienten decepcionados porque no cumpliste algo que te pidieron, porque murió un familiar, porque están enfermos. Señor, algunos se sienten decepcionados porque perdieron a la persona que amaban por un engaño, por
porque sus papás les fallaron. Algunos niños sienten que sus papás no los aman. Señor, yo me acuerdo cuando era un niño y mi papá se fue. Viví lleno de odio y de resentimiento hasta que te conocí y me mostraste el amor de un papá. Hoy te pido que tú como padre puedas abrazar a cada niño en este lugar. Señor, a cada niño que se siente solo, a cada niña que se siente sola, en el nombre de Jesús, llénalos con tu presencia, que puedan sentir tu increíble e infinito amor. En el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor, somos amados por ti. Y no tenemos que ser especiales para ser amados, porque para ti todos somos iguales, sin importar el barrio, la familia, la nación, color de piel, raza, Señor, estatura, edad, Señor, sin importar el estatus social, sin importar la ropa que tenemos, somos amados por ti, amados por el Creador del cielo y de la tierra, amados por el Dios eterno. Con amor eterno te he amado, dice tu palabra. Por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto te prolongué mi misericordia, Señor. Pero no somos amados solo porque si tu amor nos transforma, tu amor nos hace obedecer tu palabra, tu amor nos hace tratar bien a los demás, tu amor, Señor, nos hace hacer cosas buenas, tu amor. No hago nada por mí, yo no puedo cambiar a nadie, ni siquiera puedo cambiarme a mí mismo, pero tu amor transforma, tu amor transforma, Señor, ese amor sin condición que me quiebra el corazón en mil pedazos, ese amor que rompe el corazón hasta del hombre más rudo y más malandro, Señor, ese amor eterno y infinito. Padre, hoy te pido que nos reconcilies con Dios. Hay aquí gente que no tiene paz contigo. Hay gente que está enojada contigo, Dios. Hay gente que está molesta contigo. Hay gente que ya no cree en ti. Hace unos días estaba peleando contigo una vez más, diciéndote por qué se batalla tanto en la vida, Señor. Pero tu amor, Señor, quita todos los malos pensamientos de su mente esta tarde, esta noche. Tu amor transforma su corazón esta tarde, esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Solo hay paz con Dios a través de Jesucristo. Levanta tus manos. Yo te reto a que levantes tus manos y reconcilies tu vida con Dios. Y esto es un proceso de todos los días. No se trata de una sola vez en la vida, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Eso significa que todos los días fallamos también. Señor, queremos arrepentirnos. Yo te reto a que tengas fe. Tal vez no sientes arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es un sentimiento, sino un paso de fe. Todos los días fallamos, pero también si hay arrepentimiento, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Señor, soy amado por ti, soy perdonado por ti, Señor, y eso me da una identidad y una razón de existencia. Y cada persona en este lugar es amada por ti, es perdonada por ti. Cuando hay arrepentimiento y perdón también, Señor, este mismo mensaje del Evangelio se predicó a Israel. Ahora nadie es superior a nadie, ahora todos somos iguales para ti, porque tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Y el camino que nos dividía ya no existe más, porque Jesús se convirtió en el puente para poder acercarnos a ti, Dios, y nos acercamos con confianza a tu presencia. Señor, hay reconciliación. Aquellos que tienen pensamientos de suicidio, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú sanas a los quebrados de corazón y vendas sus heridas, papá. Todo pensamiento de suicidio, bórralo. Señor, toda enfermedad incurable, tú sanas el cáncer. Tú sanas, Señor, cualquier cosa como lo has hecho conmigo. No moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que Dios ha hecho.
Señor, tú sanas el corazón, la mente. Tú renuevas nuestra mente con tu palabra. Quita toda ansiedad, toda tristeza. Cambiaste mi lamento en baile, dice tu palabra. En ti hay libertad, Señor Jesús. Queremos tener paz para contigo. Este es un mensaje no para alguien solo que te acaba de conocer. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia y sigue sin tener paz para con Dios, porque no mantiene una relación real. Pero Jesús nos enseñó a ser reales, y cuando Jesús lloraba, se acercaba a ti y tú secabas sus lágrimas como padre. Y hoy tú secas nuestras lágrimas, papá. Padre Santo, tu presencia inunda este lugar. Tú traes sanidad emocional y física. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si cometió pecados, le serán perdonados. En el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que pida en el nombre de Jesús creyendo será hecho. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre y ante el cual se dobla toda rodilla. Amén, amén y amén. Quédate un momento más aquí. Quédate un momento más aquí. Dios me ha permitido conocerlo durante 16 años. ¿Y sabes qué? Yo sigo necesitando tener paz para con Dios todos los días, porque soy un simple hombre con muchos defectos, que solo puede ser transformado diariamente por el gran amor de Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta tarde? ¿Cuántos pueden dar un aplauso y un grito? Toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplaude con más ganas, más fuerte, toda la gloria, toda la alabanza. Dalo con ganas, allá atrás, con más ganas, más fuerte. Los de la orilla, pónganse más al centro. Con esto terminamos. En el cielo hay una fiesta y mi amigo... Para otras personas, nosotros tenemos corridas predicadas para el único real, Jesucristo. Y vamos a decirle bien fuerte que eres el único jefe, jefe. Si dice, venga arriba, me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puedo en Cristo. Y con la mano arriba, levanta tu mano arriba y atrás con la mano arriba y cántalo. Voy por el camino angosto sin hacer malos negocios, predicando en las calles. La iglesia está ansiosa, no me avergüenza ser cristiano. Que me diga religioso, a ti te respalda la calle, a mí el todopoderoso. Nací en el mero, pero no soy gángster malandro, tampoco sicario. Solo estoy en la tierra, de paso en el cielo se encuentra mi madre. No se oye. Arquitecto del rock. Le voy a cantar con ganas. Dile, Johnny, ¿cómo le tienen que hacer en esta noche? Sí. Primero que nada, ¿cuántos pueden dar un fuerte grito? ¡Un fuerte grito! Todos con sus manos arriba me acompañan con sus palmas. ¡Hey, hey, 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 hey! Y con las palmas arriba. Gracias por aguantar esta música extraña y diferente. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche. Nos vamos a quedar un ratito. Si alguien gusta tomarse fotos por ahí, creo que va a haber un tiempo. Gracias a la gente de Brotherhood, gracias a Dani, a su familia. Pero como ya estoy viejito,
no la cantamos si no brincan. ¿Van a brincar? Si no brincan, la vamos a parar, ¿ok? Así que si el de al lado no brinca, pícale la panza. Allá atrás, con la mano bien arriba. Rosarito, mano arriba. La sal, el Espíritu Santo dirige el ejército, Jesús es nuestro capitán. A donde quiera que vamos con la Biblia andamos armados. Si la guerra con otros cristianos, luchamos contra nuestros pecados. Nosotros cantamos alabanza, los ángeles pelean al frente. Por ahí un rato, hay algunas playeras de Apóstoles del Rabo allá atrás con mi esposa. Levanta la mano, amor, para que la racita te conozca. No la veo, a lo mejor ya está comiendo tostitos. Ah, no, ya está. Un aplauso para mi esposa. Los que vinieron de Estados Unidos, un aplauso para ellos y un aplauso a Jesucristo, que para él es toda la gloria, la honra y la adoración. Si le vas a dar ese aplauso a Jesús en esta noche, dalo más, 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 más fuerte. Y dejo el lugar a quien corresponda. Brotherhood Ministries, ahí va a ver lo que andamos haciendo, también puede mandar mensaje y ahí nos dice qué es lo que le gustó, qué es lo que quería ver otro año y así para poder pues, hacerlo mejor este año. Muchas gracias, Dios los bendiga.